Muchísimas gracias, compañeros en estudios. Nos acompaña Griselda Reyes, relacionadora pública del PAN. Y es que hay buenas noticias. Se les está otorgando préstamos solidarios a varios ciudadanos. Griselda, si nos da más información. Gracias, Brenda, y gracias a todos los televidentes de HCH. Pues quiero comentarle que este día están visitándonos lo que es Crédito Solidario. Este es un programa presidencial que tiene el gobierno de la República con el más bajo interés de la banca nacional al 1% se le está prestando a nuestros nuevos vendedores y también a los vendedores que ya tenemos en la Lotería Nacional. Las personas que este día nos acompañan aquí son vendedores que vienen a solicitarnos un crédito que es de 1.500 hasta 20.000 lempiras. Esto es para ampliar lo que es ya su negocio, para impulsar ya la venta de lotería. Lo que nosotros buscamos es poder ampliar esta venta de lotería en lo que es a nivel nacional. Se están abriendo las fuerzas de venta de nuestra lotería, o sea, las plazas de venta también se van a ampliar debido a que hay muchas personas que quieren vender la catracha. Esta es la mía, es la nuestra, la de todos los hondureños. Le voy a dar un poquito de los requisitos que ellos necesitan para poder optar a este préstamo. Quiero decirles que las personas que vengan a solicitar el préstamo aquí al Patronato Nacional de la Infancia, usted tiene que traer la copia de la identidad, copia de recibo público donde aparezca la dirección suya, también que sea legible y completa de su casa, un croquis del lugar de su negocio y avales solidarios. Ellos tienen que ser también vecinos, digamos, si viene Brenda y dice yo quiero solicitar un préstamo, entonces yo a usted le puedo servir de aval y usted asimismo conmigo. Los dos nos vamos a comprometer a poder optar a otro préstamo porque no solamente pueden optar a un préstamo. Esto se va a llevar a cabo a nivel nacional. Los vendedores que en estos momentos están viniendo a visitarnos son solamente de aquí de Tegucigalpa, pero pueden visitarnos de cualquier parte del país que así lo desee, con tal que ellos puedan cumplir con ese préstamo que después lo tienen que pagar, como les digo, el 1% de interés. Usted no va a conseguir un préstamo más barato que Banca Solidaria. Muchísimas gracias. Bueno, y a aquellas personas que no tienen una fuente de empleo y que quieren salir adelante en nuestro país, tienen la opción, pueden venir al PAN y pueden empezar con su negocio a vender Lotería Nacional. Recordemos que esta lotería es la que ayuda a aquellas personas que realmente lo necesitan, a los adultos mayores y también a los niños. Así que le invitamos para que usted compre la Lotería Nacional. Compañeros, con esta información retornamos a estudios principales de Hable Como Habla Televisión Digital.